Entonces, bueno, bienvenidos a esta charla de los jueves con nuestra invitada especial de hoy. Bueno, Lina y yo somos parte del programa La Gran Cuenca del Río Teusacá, que es un programa. ¿Puedes continuar, por favor? Que veo la primera. Eso. Es un programa que tiene como objetivo transformar el río Teusacá, apoyado del fortalecimiento de la gobernanza. Esta foto es de nuestra última expedición de biodiversidad. Bueno, entonces lo que buscamos con esto es que pues, las personas habitantes de la cuenca, bueno, y demás organizaciones, pues nos apropiemos de esta para cuidarla, independientemente de nuestros intereses. Como les decía, esta es una fotografía que tomamos en nuestra última expedición de biodiversidad, ya que dentro del programa tenemos una línea de voluntariado en donde pues, somos vigías de biodiversidad y vamos una vez al mes a un lugar dentro de la cuenca del río Teusacá a monitorear la flora y la fauna que hay en cada uno de estos lugares. Entonces, bueno, súper invitados también. Y dentro de esta línea de voluntariado, hemos logrado construir el inventario de biodiversidad de la cuenca del río Teusacá, que se ha venido construyendo desde el año 2019 y al día de hoy ya tenemos 1.242 especies identificadas. Como pueden ver, entre plantas, insectos, hongos, aves. Listo. Bueno, como pueden ver, el grupo biológico más abundante es el de insectos, seguido por aves y plantas. Entonces, bueno, este es un inventario que hemos venido construyendo y pues iremos complementando cada vez más. También para los interesados, pues tenemos un polígono dentro de la aplicación naturalista para los que quieran conocer un poco más de nuestra cuenca. Entonces, bueno, las charlas de los jueves es un espacio que venimos manejando también ya hace un tiempo en donde siempre invitamos a personas muy, muy especiales que nos enseñan sobre diferentes temas de biodiversidad, calidad del agua o pues temas ambientales en general. Entonces, bueno, y tenemos una invitada muy, muy especial y esperamos que les guste y que aprendamos mucho. Y bueno, bienvenidos. Tienes el micrófono apagado, Lina. Ah, ok. Juli, mientras hablo, creo que te voy a hacer por un momento, te voy a hacer, espérame, que es que tenemos una cantidad de gente esperando entrar. Dame un segundito, yo les doy ingreso. Vale. Segundito, listo. Y creo que te voy a hacer co anfitriona mientras yo presento a la profe para que podamos espera un segundito. Listo, Juli. Entonces, me ayudas, por favor, a darle ingreso a la gente. Bueno, como decía Juli, en el espacio de hoy tenemos una invitada súper especial. Hoy vamos a aprender de las abejas nativas en la cuenca del río Teusacá. Bueno, queremos recordarles que a las 7:30, respetando también el tiempo de la profe, tenemos previsto terminar esta charla, o sea que vamos a tratar de sacarle el mejor provecho.
Juli nos va a estar compartiendo en el chat el listado de asistencia o pueden leer este QR si quieren. Cuando estemos más avanzados, volvemos a mostrar el QR. Bien, les decía entonces que este espacio es muy importante para nosotros porque nos ha permitido tener invitados muy especiales que siguen motivándonos a aprender de la biodiversidad de nuestra cuenca y a generarnos una cantidad de preguntas para seguir avanzando en la comprensión y el cuidado de nuestro territorio. Siempre nos hacemos esta pregunta, ¿por qué esta conferencia? Esta conferencia realmente surge porque por casualidad conocimos primero al profe Jaime Ramírez en un evento de la cuenca y luego él nos llevó a la profe Guiomar, que es una gran experta en abejas nativas y fue la que empezó a generarnos preguntas acerca de estas abejitas que no conocemos y lo que les quiero compartir hoy es mi experiencia personal. Para mí fue increíble descubrir que hay unas abejitas, primero, que no viven en colmenas, segundo, que no producen miel, y cuando a uno le dicen una abeja que no produce miel, lo primero que uno pregunta entonces es, ¿para qué sirve esa abeja? Entonces me parece que es una pregunta genial que vamos a tratar de resolver con la ayuda de la profe y entender que una abejita es un bichito muy importante en nuestra cotidianidad y reconocer que en el imaginario de las personas que no somos biólogos y que no tenemos, digamos, el conocimiento, pues yo me imaginaba que la única abeja que existía era la Apis mellifera y saber primero que no es una abeja nativa nuestra y que hay muchas otras abejas por descubrir y que cumplen una función muy importante en los ecosistemas, ha sido algo que nos ha parecido muy mágico. Todo este descubrimiento pues, se ha dado de la mano de la profe Guiomar, a quien de verdad queremos agradecerle especialmente que nos haya regalado parte de su tiempo. Y pues quiero decirlo públicamente, que Juli y yo tenemos la firme intención de atraparla porque estamos soñando que a partir de este primer encuentro logremos tener a mucha gente motivada en la cuenca del Teusacá, pero como hay gente de tantas otras partes, pues ojalá sea en todo el país, pensando en estas abejitas y buscando hacer un esfuerzo coordinado para saber dónde están, quiénes son, monitorearlas y entender cómo podemos protegerlas. Conversando con la profe, ella siempre ha dicho, pues, ¿cómo vamos a cuidar estas abejas si ni siquiera las conocemos? Entonces, creo que este es el primer paso y el segundo sería ese gran sueño de que logremos monitorearlas y con base en ese monitoreo participativo, pues avanzar en su protección y cuidado. Bueno, ya sin más, ay, se nos coló alguien, perdón un momento, tenemos que bloquear esto porque aquí hay personas que no nos interesan y que podrían complicarnos el tema. Juli, ¿me haces un favor? ¿Puedes bloquear el compartir pantalla? Porque hay alguien. ¿Me puedes devolver el host de la conferencia? ¿Puedes hacerlo desde ahí? ¿Sí? Pues creo que ya lo... ¿Sí? ¿Ya bloqueaste a esa persona? Ok. Sí, creo que ya... Esperemos que no vuelva. Okay. Igual bueno. Voy a pendiente para no admitir como de pronto alguien raro. Pero pues es difícil. Pero bueno, la persona ya. Ok, perfecto. Bien, entonces, pues nuestra invitada de lujo, la profesora Guiomar Nates Parra, bióloga y química de la Universidad Pedagógica Nacional,
con todos los estudios y todos los pergaminos del mundo, pero realmente lo que quiero resaltar de la profe es que es pionera en la investigación de abejas en Colombia, y cuando uno busca referencias de la profe, siempre llega al mismo punto. La profe ya estaba hablando de la importancia de las abejas y de la polinización cuando todavía esto no era reconocido como un servicio ecosistémico. Entonces, pues, es un gran honor para nosotros tenerla hoy con nosotros. Y sin más preámbulos, pues, profe, la pantalla es tuya, te escuchamos. Luego vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, quisiera recomendar que las preguntas las podemos ir escribiendo en el chat, de manera que cuando la profe Guiomar termine su presentación, tengamos el espacio de preguntas y respuestas para que garanticemos que todo el contenido se puede presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas las personas que están participando y que están que aceptaron la invitación de Lina y de Juliana a estas charlas de los jueves. Y primero que todo, quisiera agradecerles especialmente a Lina que me haya invitado y que me haya contactado. Y pues con mucho gusto es que estoy participando aquí. Y realmente, tranquila, ya me atrapaste, Lina. No te preocupes. porque realmente yo estoy convencida de que el estudio de las abejas, o sea, el grupo de las abejas, como vamos a ver más adelante, es inmenso. Y pues sabemos muy poco de pocas especies. Y sí, se necesita gente, se necesitan dolientes, se necesitan interesados que quieran conocer, quieran defender, quieran aportar a todo lo que puedan hacer en favor de estas abejas que, como sabemos, son bien importantes para nuestros ecosistemas. Lo primero que quiero contarles, cosas muy generales, y esta charla la voy a enfocar, digamos, de hablar generalidades de las abejas, hacer conocer las generalidades, y voy a enfocarme en un par de especies que son típicas de esta zona de nuestra cuenca del río Teusacá. Primero que todo, ustedes sabían que hay abejas que tienen unas lenguas muy largas como estas, con las que succionan el néctar y beben agua. Estas son abejas de la tribu Euglossini, son una de las tantas abejas que hay que se caracterizan justamente porque tienen esas lenguas muy largas y porque además los machos son polinizadores especificísimos de las orquídeas. Hay otras abejas, y sabían ustedes, que duermen colgadas de las hojas de las plantas. Este es un macho de una de nuestras abejas que vive aquí en la cuenca. Más tarde vamos a hablar de ella, pero observen ustedes, está colgadita en una ramita y ahí pasan la noche. Y hay otras abejas que tienen brillos metalizados. No sé si la ven. Pues por lo menos en mi pantalla están sobrepuestas las fotos, pero bueno, son abejas que tienen brillos metalizados, verdes, rojos, azules, que cuando yo conocí esto quedé absolutamente impresionada, pero bueno, eso es la diversidad del mundo de las abejas. Ay, ahora no quiere pasar. Ya. ¿Por qué son importantes? Antes en general las abejas, y voy a comenzar por esta parte, porque los servicios ecosistémicos, que son todos los beneficios que la naturaleza
nos aporta sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros muchas veces los valoremos. La polinización es uno de estos servicios, que es un servicio muy importante, y lo traigo a colación porque las abejas son importantes agentes de la polinización. Y sabemos que la polinización tiene múltiples beneficios, y múltiples beneficios es porque están involucradas en la producción de los frutos que nosotros consumimos, que consumen todos los organismos que están a su alrededor, que permiten que los bosques se mantengan, se regeneren. De manera que este beneficio de la polinización es enorme, y quienes realizan esta polinización son muchos animales, muchos agentes. Hay agentes desde el agua y el viento, pero también hay agentes animales. Hay muchos agentes animales, como los que estamos viendo aquí, que dependen de la polinización, dependen de las flores para hacer la polinización, y las abejas son los más importantes. De estos organismos que vemos aquí, murciélagos, moscas, mariposas, polillas, cucarrones, aves, lagartijas, mamíferos, que son muy importantes en polinización de muchas plantas, las abejas son como las flores dependen más de las abejas. ¿Por qué? Porque resulta que las abejas, para su subsistencia, para conseguir su alimento, dependen estrictamente de las flores. Ellas son visitantes obligadas de las flores para obtener néctar y para obtener polen, que es su alimento. Por eso es que las abejas son los polinizadores por excelencia. Y aquí quiero mostrarles pues la diversidad de polinizadores abejas que hay en el mundo. Esta es un dibujo donde resaltan los colores, las formas, los tamaños de las distintas especies de abejas que hay en este planeta. En el mundo hay aproximadamente unas 20.000 especies de abejas. ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Lina? Sí, profe, te escuchamos. Te escuchamos. Pero profe, aquí, ¿y se está viendo mi pantalla? Se interpuso un cuadro morado. Sí, aquí hay un cuadro morado. ¿Qué hago? Ya, dame un segundo, ya hacemos una cosa. Un momento. ¿Intentas dejar de compartir y volver a compartir? A ver. Pues espérame, yo hago. Dejar de compartir, ya. Y volver a compartir. Dejar de compartir, ahora voy a volver a compartir. Sí, ya volví. Perfecto. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, les contaba que, como decía Alina, generalmente cuando le hablan a uno de abejas, dice, ah, sí, Apis mellifera, la abeja del apicultor, que produce miel y pica. Pero esa es una de las más de 20.000 especies de abejas que existen en el mundo. Es una de las aproximadamente 6.000 especies de abejas que existen en el neotrópico. Es una de las más de 1.000 especies de abejas que existen aquí en Colombia.
De manera que, ¿qué pasa con el resto de las 999 especies que tenemos aquí en el país? No las conocemos y son de tal diversidad que les mostraba diversas en tamaños, colores, formas, pero también en comportamientos. Hay abejas, generalmente conocemos las abejas que son sociales, pero resulta que hay abejas que son solitarias. Ya hablaremos un poco de ellas. Este servicio ecosistémico de la polinización, y que lo importante de ellas es que cuando ellas van de flor en flor en busca de sus fuentes de alimento, las flores, para conseguir el polen y conseguir el néctar, entonces obviamente entran en contacto con los órganos reproductivos de las plantas y ocurre la polinización. Ya veremos esto un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver si ahora me deja. Bueno, ya. Entonces, esto ya habíamos dicho, ¿quiénes son los que realizan la polinización? Hay gran diversidad de organismos. Y estábamos hablando que de la diversidad de polinizadores, que son abejas grandes, abejas pequeñas, abejas solitarias, sociales, lenguas largas, lenguas cortas, abejas que tienen aguijón y abejas que no tienen aguijón, ¿cierto? Abejas que tienen las canastillas para recoger el polen, abejas que no las tienen, abejas que producen miel, que es la que conocemos nosotros y la miel que utilizamos para nuestro consumo normalmente, pero hay otras abejas que no producen miel. Pero como decía Lina, ¿y entonces para qué sirven? Ya lo dijimos inicialmente, todas las abejas son polinizadores importantes de diversidad de plantas silvestres y de plantas cultivadas. Quiero mostrarles esto para que ustedes vean la diversidad de abejas. Ya no es una foto, perdón, ya no es un dibujo, son fotografías de diversidad de abejas que existen aquí en nuestro país. Abejas de colores diversos, como las abejas de las orquídeas, azules, verdes. Si uno le dice a alguien, hay abejas azules, entonces lo miran a uno diciendo, ¿cuánto se ha tomado? Porque hay abejas azules, realmente hay abejas azules, abejas con rayitas, abejas sin rayitas, abejas que tienen, que se ponen disfraces. Esta, yo la llamo la abeja de carnaval porque tiene aquí verde y en la colita también verde. Bueno, hay diversidad de abejas, todas ellas importantes en polinización, polinización de la gras, polinización de las granadillas, polinización de muchas cosas. Pero, ¿cómo distinguimos una abeja de otros bichos? ¿Cierto? Entonces, mire, nosotros podemos ver algo parecido a una abeja y podemos decir, algo parecido, y decir, sí, eso es una abeja, pero realmente vamos a ver, por ejemplo, ¿esto es una abeja o qué es? Resulta que es una mosca. ¿Esto qué es? ¿Una abeja? No, es una mosca. Hormigas, ¿cierto? Comenzando porque las abejas tienen dos pares de alas. Las moscas solamente tienen un par de alas, ¿cierto? Las avispas tienen dos pares de alas, pero generalmente las abejas son mucho más robustas y casi todas las abejas presentan una serie de pelos plumosos o ramificados en alguna parte de su cuerpo. Las avispas no tienen eso. Además, en las patas las avispas tienen como unas espinitas que no tienen las abejas. Además, las abejas tienen en sus patas posteriores, sobre todo las abejas sociales y bueno, las abejas no sociales tienen, tienen como unas, digamos, herramientas para
llevar para cargar el polen, para cargar las resinas, para cargar el barro hacia sus nidos. ¿Qué es y qué no es una abeja? Entonces aquí especifiquemos dos pares de alas membranosas, una y dos. Aquí en el dibujo y aquí en este otro dibujo tenemos que las abejas tienen dos pares de alas membranosas. Entonces esa es la primera condición. Tienen una lengua larga relativamente y tienen mandíbulas que les permiten masticar, que les permiten cortar flores o raspar sustratos para hacer sus nidos. Como les decía, tienen pelos plumosos o ramificados en alguna parte de su cuerpo. Puede ser en la cabeza, en el tórax, puede ser por aquí, en alguna parte del abdomen. De manera que eso es una característica que las diferencia especialmente de las avispas. Las hembras tienen escopas que son una parche de pelos que pueden estar ubicados ya sea en las distintas secciones de las paticas o pueden estar ubicados en el tórax o pueden estar ubicados en el abdomen, que son para recoger el polen o las, como les decía anteriormente, el barro o las resinas que las abejas necesitan para construir sus nidos. Otra cosa que diferencia a las abejas de las avispas es que las abejas son estrictamente vegetarianas, excepto tres especies que hay aquí tropicales y que están generalmente en la región amazónica. Entonces, el resto de las abejas son vegetarianas. ¿Qué quiere decir ellas? Eso, ellas consumen polen y néctar para el mantenimiento de sus crías y para su propio mantenimiento, ¿cierto? Entonces, eso es la manera, digamos, como podemos diferenciar esto que es, sería una abeja, ¿cierto? Dos pares de alas, el cuerpo robusto, y en las paticas tiene unas escopas, como unas parches de pelos. ¿Qué sería esto? Avispa. ¿Por qué? Porque mire, aquí son mucho más finitas, pero aquí tienen unas espículas, como unas espinitas en las patas, ¿cierto? Esto, mosca, ¿cierto? Que a pesar de tener unas antenitas, que son muy pequeñitas, tiene solamente un par de alas. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es solamente para mostrar también moscas, un par de alas, abejas, dos pares de alas, abeja también, y pues ya nuestro dibujito anterior. Bueno, les contaba que dentro de las abejas, toda esa diversidad, están las abejas sociales, que son las que conocemos, ¿cierto? La abeja del apicultor, que tienen una reina, que tienen muchas obreras, que realizan distintas labores a lo largo de su vida, tienen una distribución de tareas dentro del nido. Las obreras tienen corbícula o canasta de polen en sus paticas anteriores. Aquí lo vemos, la canastilla de polen está repleta de polen, ¿cierto? Hacen nidos en diversos sustratos y tienen panales que tienen sus celditas donde se desarrolla la cría. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es un nido de Apis mellifera. Tenemos la reina, las obreras que le hacen la corte. Aquí hay algunos machos que son unos que tienen los ojos muy grandes, ¿cierto? Aquí está un panal de Apis mellifera con cría y con cría abierta, que es esa blanquita que se ve, y la cría ya oscura en distintas etapas de desarrollo. Y estas son los panales en condiciones naturales colgados en alguna cavidad, verticales. Hay otras abejas sociales que son las abejas sin aguijón, las abejas que no tienen aguijón, que generalmente son de climas cálidos. Están entre los 0 y los 2000
a veces 2.300 metros de altitud, pero lamentablemente aquí en nuestra cuenca no las podemos ver. Tendríamos que buscar mucho para encontrar una de las especies que son de alturas, porque sí hay abejas sin aguijón que viven en regiones muy altas, pero no son muy comunes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos estas abejitas sin aguijón que las conocen como angelitas, las conocen como virgencita, las conocen como boca de sapo, guara, de mil formas. Entonces ellas también son abejas sociales que tienen su reina, que tienen panales, pero en esta ocasión los panales no son verticales, sino son horizontales. Parece una pila de galletitas una encima de otra. Aquí vemos nosotros una reina sobre uno de estos panales y aquí están todas las celditas. De manera que ellas son otros de los interesantes miembros de este grupo de abejas sociales, son los abejorros del género Bombus, ¿sí? Que son unos, que esos sí los tenemos nosotros aquí en nuestra cuenca. Y de ellos vamos a hablar un poco más despacio más adelante. Y también otro grupo son las abejas de las orquídeas, las que tienen esas coloraciones espectaculares y las que tienen esas lenguas tan largas. Entonces, estas son abejas, este es el grupo, digamos, de las abejas sociales. Pero resulta que no todas las abejas son sociales. Y en el mundo, de todas esas 20.000 especies de abejas que hay, aproximadamente el 5-10% de esas especies son sociales. Uno creería que todas las abejas son sociales, pero no. La mayor parte de las abejas son solitarias. Ah, bueno, aquí es para mostrar quién vive en una colmena de abejas, en una colmena social. Su Majestad la Reina, que es la que manda a través de feromonas, la que organiza todas las tareas que se van a hacer. Las obreras, que como les decía, cumplen diversas tareas. Y los machos, que los llaman zánganos, ¿cierto? Porque pues ellos no cumplen esas tareas dentro de la colmena, pero tienen una función muy importante, que es la de la reproducción, la de hacer que se perpetúen esas especies, la que los importantes en el apareamiento de las reinas vírgenes. Y abejas solitarias, ese es el otro grupo, son abejas que no tienen reinas, perdón, que no tienen reinas, que no hacen panales, que hacen nidos, ya sea en la madera, en árboles, en agujeritos en árboles, en los tallos de las plantas, en el suelo, en el piso, nidos entre las distintos tipos de plantas. Entonces ellas son las que, y por qué son ellas no hacen panales, ellas no tienen esa canasta de polen que caracteriza a las abejas sociales, pero sí tienen, como esta que estoy señalando aquí, lo que llaman las escopas, que son esos parches de pelos que pueden estar ubicados en las paticas posteriores, pero como en esta especial, lo tiene ubicado aquí en la parte inferior del abdomen. Aquí está ella con una gran cantidad de polen que ha recolectado en esas escopas. Entonces, tenemos las abejas, distintos grupos de abejas solitarias. Las abejas que son, como las llaman, las abejas de los aceites, polinizadoras de árboles que producen distintos tipos de nueces, las abejas cortadoras de hojas que son de la familia Megaquilidae, las abejas carpinteras que hacen sus nidos en la madera. En tierra caliente hay muchas personas que no las quieren porque ellas le hacen los nidos en los tablones de los techos de la cocina o de los techos de los establos o en muchas partes. Entonces a veces se forman colonias muy grandes de estas abejas que casi que les destruyen
pues todas esas construcciones, pero estas son, todas son muy importantes. Ellas son polinizadoras importantes de maracuyá, de la granadilla, de la julupa, de todas estas pasifloras y de las, los frijoles, ¿sí? También son polinizadoras de los frijoles, de manera que, y hay una cosa bien interesante que nosotros hemos estudiado, que donde no hay psilocopas, que son estas abejas, ya hay un cultivo de granadilla, si no hay psilocopas, no se producen los frutos, no se producen las granadillas. De manera que hay una relación muy grande entre estas abejas y sus, sus flores para que se produzcan los frutos. Obviamente también estas abejas solitarias también se pueden manejar. ¿Sí? Las abejas sociales ya hemos visto pues, que tienen sus, ya tienen toda una tecnología, Apis mellifera tiene una tecnología ya bastante avanzada para su cría y manejo. Las abejas sin aguijón de la tribu Meliponini también ya se están manejando esas abejas para producción de miel, ¿cierto? Pero y las abejas solitarias, ellas no producen miel, pero no por eso dejan de ser tan importantes. ¿Por qué? Porque son polinizadoras, polinizadoras eficientes de plantas silvestres y cultivadas. En muchos países ya tienen toda una tecnología para tener, para cultivar algunas especies de estas abejas, por ejemplo, para polinización de manzanos en los Estados Unidos, una abeja del género Osmia. Entonces, les hacen distintos tipos de nidos y a nivel turístico, digamos, a nivel educativo, también se está trabajando este tipo de nidos para que la gente conozca, para que la gente sepa que existen otras abejas distintas que pueden hacer nidos y tener sus crías aquí, en estas cañitas, en estos palitos, en estos tubitos, y ahí ponen 1, 2, 3, 4, 5 huevitos, y esto es, digamos, la casa de una sola hembra. Cada palito es la casa de una sola hembra, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante. Aquí quiero comenzar a que hablemos cuál es la relación ya de las abejas y las flores. Aquí en esta collage que tenemos aquí, pues fíjense que tenemos distintos tipos de abejas visitando, recolectando alimentos en distintos tipos de flores. ¿A qué van las abejas a las flores? Como les decía anteriormente, buscar el polen, que es la fuente de proteínas y de grasas, de lípidos para sus crías, pero también, sobre todo en abejas solitarias, para ellas mismas, ¿cierto? Pero también van a buscar el néctar, que es la fuente de energía, digamos. Es la materia prima para la elaboración de la miel en las abejas sociales que producen miel. Y es la fuente energética para las abejas solitarias, para los adultos de las abejas solitarias, ¿cierto? Pero además de recolectar polen y recolectar néctar, las abejas recolectan fragancias, resinas, aceites, tejidos vegetales que les sirven muchos de estos para fabricar sus nidos como componentes de sus nidos. Pero algunas de estas cosas, como por ejemplo los aceites y algunas fragancias, están involucradas dentro del alimento que las abejas le ofrecen a sus crías. Y esto es específicamente en las abejas solitarias. Las resinas son utilizadas por casi todos los grupos de abejas. ¿Y están siendo utilizadas por qué? Pues para uno... Las resinas es una de estas sustancias, es uno de estos materiales tan importantes porque
en las abejas las celdas inmunizadas para controlar muchos parásitos, muchos microorganismos que en algún momento van a causar enfermedades a las abejas. Y ya vimos qué necesitan las abejas de las flores y qué necesitan las flores de las abejas. Esa es la otra pregunta. La polinización, de lo que hemos hablado tanto. ¿Y qué es la polinización? Simplemente es la transferencia del polen, que son las células reproductivas masculinas de la flor que se ubican en las anteras de las flores, hasta los ovarios de la misma o de diferente flor, ¿sí? Obviamente de la misma especie. Entonces aquí tenemos unos esquemas donde están los órganos reproductivos femeninos de las flores, el estigma, el estilo y el ovario, donde están los óvulos, y los órganos masculinos, que es estos estambres donde están las anteras, y dentro de las anteras, aquí lo vemos, están los granitos de polen. Entonces las abejas van a las flores en busca de néctar o en busca de polen, quedan impregnadas del polen y en la siguiente visita a una flor, entonces dejan el polen en esa flor. Aquí miramos el caso, por ejemplo, de la GRAS, del Vaccinium meridionale, que es el agraz que lo podemos tener aquí en nuestra cuenca. Esta es una flor de agraz, que es una campanita, y dentro de esa campanita, pues entonces están los órganos femeninos de la flor, el pistilo, el estilo, el ovario, etcétera, y aquí están las anteras. Dentro de las anteras están los granos de polen, pero aquí las anteras son como un tubito, ¿cierto? Es un tubito. Haga de cuenta, aquí tenemos la antera, pero dentro de ese tubito está el polen. Pero para que salga el polen se necesita que alguien mueva ese tubito para que por un poro que existe en uno de los extremos del tubito salga el polen. Entonces, eso lo hacen algunas especies de abejas, algunos grupos de abejas, como por ejemplo los abejorros del género Bombus y algunas especies de abejas solitarias. Apis mellifera no puede hacer eso, ella no puede vibrar. Entonces, ¿qué es lo que hace el abejorro? Se agarra de las anteras con los músculos indirectos de vuelo de las alas, produce una vibración que se transmite a la antera y eso hace que salga como una lluvia de polen que lo baña todo. De manera que la abeja viene, recolecta lo que tenga que recolectar, el néctar o el polen, le queda pegado el polen en la cabeza, muchas veces en el tórax o en el abdomen, y después va y lo transfiere a otra flor y lo deja en el estigma, que es esta parte receptora del polen en las flores. Aquí vemos esto con el tomate, pasa exactamente lo mismo. Se necesita una abeja que haga vibrar, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un abejorro del género Bombus, aquí en una flor de tomate, y aquí tiene que hacer vibrar para que el polen salga y lo impregne todo, de manera que vamos a tener frutos jugosos y frutos de mejor calidad. Esto es el resumen. Entonces la abeja viene a la flor, se impregna de polen, lo lleva a otra flor de la misma planta o en otra planta de la misma especie, lo transfiere y posteriormente el ovario va creciendo y vamos a tener un fruto con sus semillas, de manera que es el resultado.
resultado de la polinización. ¿Cuál es la importancia de la polinización y de los polinizadores en la agricultura? Aquí miramos un ejemplo de un estudio que se hizo hace algunos años, pero que no por eso deja de ser tan importante. El 60% de las plantas que nosotros consumimos no necesitan de polinización. Sí, eso es lo que está en verde. El 35% sí necesita de polinización. Sí, pero de ese 35%, el 20% es por cuenta de apis mellifera y el 80% es por cuenta de otros polinizadores, ya sean moscas, cucarrones, mariposas, aves, murciélagos, etc. De manera que si no tenemos polinizadores, entonces vamos a tener problemas en la producción de manzanas, maracuyá, fresas, tomates, bebidas estimulantes como el café, el cacao, la producción de semillas, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos muestra realmente cuál es la importancia de los polinizadores en la agricultura. ¿Qué especies de abejas existen aquí en nuestra cuenca? Aquí nosotros estamos hablando de las abejas de alturas, abejas que son propias de sistemas altoandinos, ¿cierto? Y aquí no vamos a hablar de las abejas sin aguijón, por ejemplo, porque ellas no son, no están en los sistemas altoandinos, a excepción de una u otra especie que no son tan conocidas. Pero aquí, ¿qué grupos vamos a tener? Vamos a tener los de la familia Apide, vamos a tener el género Bombus, con varias especies. Bombus hortulanus, robustus, funebris, ya miraremos cuáles son, que son muy interesantes, que son abejorros que están adaptados a los climas fríos. Estos dos, el Bombus robustus, que es un abejorro rojo, y el Bombus funebris, que es un abejorro que tiene una mancha, un lunar blanco en el tórax, ellos son los que más suben, digamos, los que están por encima de los 3.000 metros. Y son abejorros que están adaptados a las condiciones frías y los ve uno estar volando, aún con ligeras lluvias, pueden estar ellos volando para ir a recolectar sus recursos. Otro de los abejorros interesantes que hay aquí es uno que hace nidos en el suelo, que es del género Tigáter, que son los machos, tienen las antenas muy largas, las hembras no, más adelante los vamos a ver, y también son abejorros que los ve uno con cierta frecuencia. Ahora miraremos un poco más y hablaremos de ellos. Otros grupos son las abejas cortadoras de hojas, como por ejemplo Megaquiliamparo, que es una abeja endémica exclusiva aquí de nuestras zonas altoandinas cundiboyacenses. Hasta ahora no se ha encontrado en ninguna otra parte. De manera que es una abeja bien interesante. Estas son, primero, que son cortadoras de hojas. ¿Por qué? Porque ellas cortan hojas de muchas plantas para hacer sus nidos. Y los nidos son, hagan de cuenta, unos tabacos. O sea, son pedacitos de hojas enrollados uno detrás de otro, que en eso se forma un tubito dentro de alguna cavidad y ahí ella hace celditas y va poniendo los huevos para que de ahí se formen los adultos posteriormente. Otros grupos interesantes son estas abejas de la familia Lítide que parecen que fueran avispas, ¿cierto? Porque son muy estilizadas, son de colores también metalizados, pero en alguna parte de su cuerpo tienen pelos plumosos y eso hace que ya eso no es una avispa, sino es una abeja. Además, no son carnívoras, son estrictamente vegetarianas, visitan a las flores para obtener néctar y polen para su, como sus recursos alimenticios. Otros grupos ya que son menos estudiados, son de la familia Andrénide, de la familia Coletes. Este es un grupo de los coletidos, es interesante. Ellos hacen nidos en el suelo,
pero las celditas, ellos generan como una, por una glándula que tienen en la base del abdomen, generan una sustancia que, con la que recubren las celdas y que parece como si fuera celofán. Es una bolsita absolutamente impermeable donde ellos depositan un alimento líquido y encima de eso colocan un huevito, ¿cierto? Y es, se encierra, es una bolsita de celofán, por eso la llaman las abejas del celofán, ¿cierto? Entonces, esas son algunas de las abejas que nosotros podemos encontrar aquí en nuestra cuenca. ¿Qué abejas he visto yo? Yo estoy aquí ubicada en La Calera, ¿sí? La vereda, el Salitre Alto. Y aquí, ¿qué he visto yo? He visto los abejorros bombus, tengo nidos de tigáter, he visto algunos, he visto alíctidos, pero no he visto estos andrenos, pero seguramente están ahí, escuchando, y seguramente los vamos a encontrar. Hablemos del género bombus, los abejorros del páramo. Los abejorros del páramo, aquí en Colombia, este género está constituido por 9 especies, es, digamos, los datos oficiales que se tienen. De esas 9 especies, los que viven en las alturas son estos que están aquí en rojo. El más común es este Bombus pauloensis. También encontramos que se ven con frecuencia los bombus hortulanos. El Bombus pauloensis es un abejorro que puede ser con este patrón de rayitas, con este patrón de colores amarillo y negro, pero también puede ser negro. Vámonos para atrás. Ay, cómo me voy para atrás. Ahora ya no quiso. Este patrón, estas pueden ser negros y pueden ser de diferentes patrones de coloración amarillo y negro. Ese es el Bombus pauloensis. Otro abejorro bien carismático es el Bombus rojo, el Bombus rubicundus. Es una abeja de alturas y es una abeja, tanto el Bombus rubicundus como el Bombus funebris, son abejas que están siendo desplazadas por la urbanización. Cada vez ellas están más yéndose hacia las zonas más altas, hacia las zonas donde no están tan intervenidas. Son abejorros que realmente le huyen a la intervención antrópica. Entonces, son abejos que a veces pienso yo que los estamos perdiendo. Recientemente yo me alegré mucho porque vi una obrera de estos bombus rojos aquí en mi casa y pues eso es algo que me hace mucho tiempo no la veía. Los bombus hortulanos y bombus fúnebres también tienen sus patrones de rayas amarillos y negros con distintas, tienen características particulares que los puede uno reconocer. Estos abejorros, pues como les decía yo, son, ellos hacen los nidos en el, como entre las raíces del quicuyo, entre las raíces del pasto, no son nidos subterráneos, por lo menos aquí en el país. Son nidos que los hacen en raíces de pasto. Y una cosa interesante es que este género, ellos pueden pasar, digamos, por todos los niveles de sociabilidad, desde una hembra fecundada, que busca un sitio y ella misma construye la primera celdita, que es un botoncito, ¿cierto? Miremos aquí más adelante esto. Aquí, esta es la primera celda que construye una reina. Ella, en un espacio que ella consigue, pueden ser incluso nidos de ratones abandonados, ahí ella puede reunirse y hacer un botoncito de estos. Y en ese botón ella pone 8, 10, 12, 15 huevos y ella sola los cuida, ¿cierto? Y poco a poco estos huevitos se van desarrollando como larvas, como unos gusanitos. Y aquí hay una cosa interesante porque ella les hace como
una extensión a esa celdita como un platico donde les pone el polen para que las larvas se alimenten. Poco a poco estas larvas van creciendo y ya se van individualizando, ¿sí? Cada una va teniendo su propio espacio. Esto a veces uno lo conoce como la fase de mandarina, porque parece que me fueran como tajaditas de mandarina, ¿cierto? Y estas larvas ya van creciendo y posteriormente ellas se individualizan completamente, de manera que aquí se termina el ciclo, cuando la pupa madura y ya va a emerger. Entonces, aquí son el recipiente de polen. Este es un grupo de abejorros que se llaman, los llaman hacedores de bolsillos, pocket maker, porque son aquí tropicales y son los que hacen este tipo de bolsillos para el alimento de sus larvas. En los abejorros que no son tropicales no ocurre eso. Una cosa también interesante aquí con estos abejorros es que están siendo utilizados mucho en polinización dirigida y ya también hay algunas tecnologías establecidas para la cría y manejo de estos abejorros. En los países de estaciones, estos abejorros son realmente estacionales. Llega la estación, la primavera, el verano, se acaba el nido, ¿cierto? Y después, a la siguiente primavera, vuelven a aparecer. Aquí, en el trópico, esos nidos de algunos de estos abejorros pueden ser perennes. Los puede uno encontrar, incluso la reina madre, la fundadora, termina de hacer su nido, se van poniendo nuevas celditas nuevas, de manera que vamos a tener muchas celdas, muchas obreras que le están ayudando a la reina a alimentar la cría, a ir a forrajear, a ir a traer néctar, polen, etc. Y llega un momento en que se va disminuyendo y poco a poco vamos a tener que se disminuye esa primera camada, probablemente esa reina muere, pero ya ha emergido una nueva reina. Y aquí en el trópico parece que lo que sucede es que esa reina hija puede hacer su nido cerca al de la reina madre o en junto con, como continuar con el nido de la reina madre. Entonces aquí tenemos, pues, que en un momento dado puede haber aquí 50, 60, 80 obreras y una reina ya como en una fase social. Comienza como solitaria y termina como social. Eso es un poco más complicado el asunto. El otro grupo de abejas que tenemos aquí en nuestra cuenca son las abejas del género Tigater. Estas son los machos que son de antenas muy largas. Las hembras son robustas, no tienen esas antenas tan largas como las tienen los machos. Y también suele uno verlas con mucha frecuencia, sobre todo en épocas en que son más o menos terminando las épocas húmedas y aproximándose a las épocas secas. Aquí tenemos el macho, la hembra, y aquí tenemos uno de los agujeritos, ellos nidifican en tierra. Aquí en esta gráfica que tenemos aquí, encuentra uno que está el agujero por donde este agujerito, ellas hacen un túnel y a lo largo de ese túnel van teniendo ramificaciones y al final de cada ramificación hay una celdita. Entonces llenan de comida esa celda, ponen un huevo y cierran. De manera que a lo largo de 60 centímetros de profundidad va a encontrar uno varias celdas de esas abejas. Y aquí una cosa interesante con ellas es que ellas viven como en agrupaciones, en agregados. En un estudio que nosotros hicimos hace un tiempo, encontramos aquí en la calera, aquí cerca a mi casa, encontramos
en un área de 339 metros cuadrados, 880 nidos. Y cada nido es esto, es una, esta es la entrada de un nido y cada nido es una sola hembra la que está allí. Entonces, con una densidad de dos, casi tres nidos por metro cuadrado. En zona urbana la densidad era mucho mayor. En un área más pequeña encontramos muchos mayores nidos. Entonces, ellos forman ese tipo de agregados que quizás sea como para defenderse, como para tener un grupo que en algún momento dado, simplemente por el zumbido, pueda ahuyentar depredadores. Aquí es para mostrarles simplemente los dormitorios, digamos, de los machos. En hojitas de quicuyo, en hojas de, incluso de agapanto, ellos se cuelgan con las mandíbulas y ahí pasan la noche y se reúnen 100 machos en un momento dado. Aquí vemos varios nidos, está la abeja buscando su nido, aquí es la corbícula llena de polen, entonces la abeja entra al nido, deja su carga y después vuelve a salir. Aquí la vemos que ya vuelve a salir después como de 10 minuticos. Estos son distintas entradas de nidos. Aquí hay dos nidos, este es un solo nido, aquí también hay varios nidos, de manera que uno en un momento dado puede ver más nidos. Y unos agregados bien interesantes que vimos también hace algún tiempo en el Parque Nacional en un estudio que hicimos. Debajo, es, aquí en los andenes o debajo de las bancas del parque, se encontraron varios nidos, muchos nidos de estas abejas. Y eso fue en un diciembre y les pusieron unas casetas de para diciembre, pero estas nos sorprendieron porque fueron unas abejas muy resilientes. Ellas sí, se mantuvieron ahí, cuando se quitaron esas casetas, volvieron a aparecer. Nidos en el Parque Nacional los encontramos aquí, mire, aquí en esta zona, aquí, esto, todo esto son nidos, es un agregado de nidos, aquí. Son niditos. Muchas veces uno encuentra esta estructura así. Son las abejas construyendo y sacando la tierra o la arena para excavar el túnel. Debajo de las bancas del parque encontramos nidos. Y aquí, entre el quicuyo, también encontramos nidos. De manera que en sus fincas, en la zona donde ustedes viven, no es sino mirar con cuidado que uno ve montoncitos de tierra y no son cucarrones. Los cucarrones tienen unos agujeros muy grandes, pero si ustedes se detienen un poco, seguramente van a ver llegar las abejitas que tienen unos vuelos muy rápidos buscando cuál es su nido para entrar a seguir aprovisionando con néctar o con polen, lo que corresponda a esos niditos allí. Estas son algunas de las plantas donde hemos visto las abejas visitando sí, y que están muy, muy por aquí en nuestros jardines, ¿no? La capuchina, esta melastomatácea, las fucsias, hay muchas plantas que puede uno estarlas mirando y la dalia imperialis es bien, bien apetecida por los abejorros. El agapanto es bien apetecido por los tigáter. Estas, aunque aquí tenemos es una pismelífera, las flores amarillas son bastante atractivas para los alíctidos, ¿cierto? Los bombus y los tigáter también visitan mucho la salvia. De manera que hay muchas plantas que si nosotros las tenemos en nuestros jardines, en nuestros sitios, seguramente ahí vamos a ver abejas. 75 de los principales, de los 115 principales cultivos que llegan a nuestra mesa son polinizados por abejas. Si las abejas disminuyen, si las abejas desaparecen, vamos a tener una situación bastante complicada.
bastante complicada, no porque nos vayamos a morir de hambre, sino que la calidad de la nutrición, la calidad de nuestros alimentos se va a modificar bastante, porque como veíamos en una gráfica anterior, hay cultivos que no necesitan de polinización. Entonces vamos a tener avena, vamos a tener cebada, vamos a tener trigo, pero no vamos a tener granadillas, de golpe no vamos a tener uchuvas, de golpe no vamos a tener arándanos, nueces, o las vamos a tener en mucha menor cantidad. De manera que tenemos que estar atentos a cuáles son las causas que inciden en la disminución de los polinizadores. Aquí en este cuadro son muchas las causas. La urbanización es una de ellas, aunque en muchas ciudades, dependiendo del tipo de ciudad y de los jardines que tenga, encuentra uno que hay mayor número de polinizadores, de abejas, nidificando en muchos de los espacios urbanos, ¿cierto? Pero igual está la deforestación, está la cacería de las abejas sociales, la cacería que a veces la gente va solamente por obtener la miel, tumba el árbol o abre el árbol, sacan la miel y se van. Entonces eso parece que afortunadamente ya no está pasando tanto. El cambio climático es uno de los factores que más incide. ¿Por qué? Porque se están cambiando las condiciones ambientales a las cuales las abejas están acostumbradas a vivir. Se están cambiando las condiciones de temperatura, de humedad, y se están cambiando, se están modificando los ciclos de las plantas. De manera que una abeja que tenía un ciclo determinado y nacía en una época determinada, cuando una determinada planta estaba floreciendo y necesitaba polinización, ya no la va a encontrar, porque esa planta cambió su ciclo de vida, ¿cierto? Otra cosa que también puede ser son los monocultivos. Los monocultivos, ¿qué cosa es eso? Cuando simplemente acaban la diversidad, deforestan, tumban toda esa diversidad en un bosque para sembrar solamente una cosa, para sembrar solamente un producto, ya sea la palma, ya sea, no sé, el aguacate, el café, el pasto, etcétera. Es como si a nosotros nos obligaran a estar comiendo avena todos los días al desayuno, almuerzo y comida, ¿cierto? Puede que en algún momento es buena, pero no para todos los días, porque no nos va a dar los elementos nutritivos necesarios. La diversidad de flora le permite tener diversidad de nutrición a las abejas y a los demás polinizadores. Otra cosa importante son los agrotóxicos. A pesar de todo lo que se está haciendo, de todas las llamadas de atención que se están haciendo por parte de apicultores y por parte de muchas otras organizaciones, se siguen apareciendo los agrotóxicos, y los agrotóxicos siguen causando mortalidad de los polinizadores. Entonces, ¿cómo ayudamos a las abejas y cómo nos ayudamos nosotros? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Por un lado, tenemos que cuidar el ambiente donde estamos viviendo, tenemos que cuidar el ecosistema donde estamos viviendo. Entonces, tenemos que producir, tenemos que sembrar y tener muchas flores, mucha diversidad de alimento para las abejas, diversidad de alimento para los pájaros, para los murciélagos, para los distintos polinizadores. De esa manera, el ambiente es más saludable para nosotros mismos. De manera que, pues, eso son algunas de las cosas que quería dejarles. Y bueno, si hay preguntas, pues con mucho gusto. Bueno, profe, yo creo, chicos, yo creo que ya podemos prender micrófonos, videos,
todo lo que quieran. Yo creo que... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Listo, yo creo que ya podemos hablar. Y... Hola, buenas noches. Dale, adelante. ¿Se me escucha? Te escuchamos, por favor, formula tu pregunta. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Víctor Coazaput, hago parte de Apicultura del Rey, una empresa dedicada a la meliponicultura en el departamento del Putumayo. Y me gustaría hacerle una pregunta. En los humedales, ¿qué tipo de abejas se pueden encontrar y cuáles serían las recomendaciones a la hora de hacer intervenciones en los humedales? Gracias. Momento, profe. Creo que la profe se nos desconectó. Ay, un segundito. Sí, yo también creo lo mismo. Un segundito, ya le escribo a la profe. Démosle un segundo, que yo creo que ya se vuelve a conectar. Un segundito. Ay, me están reportando desde la vereda del rodeo que allá se fue la luz. No sea que se le haya ido la luz a la profe. Un segundito, pero ella es del Salitre Alto, ¿no? Sí, pero tú sabes que a veces las veredas... Espérame que ya le estoy aquí escribiendo. Acá en el Frailejonal se fue, pero ya le confundí si en el Salitre se fue la luz. Gracias. Provocó la desconexión. Ah, pero ahí está el profe. Un segundito. Esperemos un segundito, ya, listo. Ya regresó la profe. Okay. Un segundito. Profe, bienvenida de nuevo. Te quedaste sin conexión. De luz y me sacó. Sí. Entonces se apagó aquí todo y volvió a encendió y ya. Perfecto, muchas gracias. No, profe, pues todos muy agradecidos con la conferencia, felices de las expectativas que se generan a partir de todo este conocimiento. Y bueno, tenemos una pregunta de un amigo desde el Putumayo. ¿Tú quieres repetir tu pregunta, por favor, Nicolás? Hola, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias, primero que todo, por la invitación a la participación a la conferencia, muy buena. Excelente información. Bueno, nosotros somos del departamento del Putumayo. Somos una empresa que se dedica a la meliponicultura y a la apicultura amazónica. Trabajamos en el tema de meliponicultura con una especie que es la Tetragonis gangostula, que es la que hemos visto... primero que todo, pues la que más tiene, digamos, riesgo de amenaza por el tema de la deforestación y las zonas en donde actualmente se la trabaja, pues son muy intervenidas. Y hemos visto también la necesidad, y ahí va la pregunta, es en los humedales, ¿qué tipo de abejas se podría encontrar y cuál sería la recomendación, digamos, a tener en cuenta a la hora de intervenirlos? En los humedales... Ahí uno encuentra mucha abeja solitaria,
que son pues polinizadores importantes, y seguramente depende si son estos humedales de climas cálidos, vamos a encontrar abejas sin aguijón ahí en estos humedales. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Muchas veces digo yo, dejen quietas a esas abejas en sus sitios, ¿cierto? Porque a veces la gente va a tratar de sacarlas de... No van a estar con sus condiciones originales y lo que le vamos a causar es un malestar, ¿cierto? Ahora, depende del tipo de humedal, depende de la región donde esté, depende de temperatura, humedad, etcétera. Entonces es el grupo de abejas que podemos encontrar. Habría que visitar el humedal que sea para mirar qué es lo que hay ahí específicamente. Bueno, muchas gracias. Sí, generalmente pues estos son climas tropicales húmedos y la humedad está más o menos en un 90-92%. Entonces, pues la idea también es, aparte de los programas que se maneja con Corpo Amazonía, que son programas que tienen que ver con la recuperación y la intervención de este tipo de humedales, pues también está la oportunidad de trabajar y pues darles a conocer la importancia de las abejas a través de este tipo de programas. Y sí, nosotros hacemos parte de ese tipo de empresas y de intervenciones que decimos que es mejor dejar las abejas en sus hábitats, porque en algún momento yo miraba que la meliponicultura como que trata de llevar las abejas al patio de la casa. Y la verdad, pues personalmente no estoy de acuerdo, no sé usted, me gustaría conocer su posición, digamos, frente a ese tema. Sí, realmente me parece que se está abusando un poco. Casos y lo que he visto es que la gente está como en el afán de colectar el mayor número de especies diferentes para tenerlas en el patio de su casa o para tenerlas en un meliponario X. ¿Para qué? Solamente por tener distintas abejas. Una cosa, por ejemplo, una cosa que yo vi y conocí en México es el respeto que le tienen a las abejas sin aguijón. Allá no es tanto el afán de producir cantidades exuberantes de miel, sino el afán de mantenerlas bien, de tenerlas con buena salud, que tenerlas en sus condiciones originales, ¿cierto? Entonces, es un poco tener el cuidado de que están esas abejas allí. Algunas de ellas nos van a producir una miel de muy excelente calidad, ¿cierto? Pero la idea no es extraerlas todas del monte, extraerlas todas del bosque, me las llevo yo para mi sitio y allá entonces voy a montar mi gran negocio para producir. Deje las abejas y manéjelas racionalmente, digo yo, ¿sí? Los meliponarios no tienen por qué ser de miles y de cientos de colmenas en un meliponario, ¿cierto? Esa no es el hábitat propio de las abejas, su hábitat natural, ¿cierto? En algún estudio que nosotros hicimos, vimos que la cantidad de abejas, como ya no recuerdo muy bien, cantidad de abejas por kilómetro cuadrado tal vez eran como 10 o 12 nidos, me parece, en condiciones naturales de distintas especies, pero muy separados unos de otros, ¿cierto? Entonces, algunos eran subterráneos, otros eran en un árbol, otros eran... Pero entonces estamos nosotros obteniendo las abejas que están nidifican en el suelo, las ponemos en una cajita con unas condiciones de temperatura y humedad completamente diferentes y lo que estamos haciendo es alterar los estados naturales de las abejas. Muchas gracias, profe. Creo que sigue Fene y Patricia. Después Tulia y luego Nicolás. Buenas noches, profesora. Muchas
gracias por este valioso tiempo. Y quería preguntarle, yo vivo en un conjunto de apartamentos aquí en La Calera y quisiera saber si de las plantillas que usted mencionó, si se pudiera promocionar que en los balcones y en las casas se puedan tener esas plantillas. O sea, ¿son plantillas para balcones también que pudiéramos tener o terrazas de casas? Yo creo que algunas de ellas sí se pueden tener ahí. Sí, sí, es posible. Y muchas otras más que no mencioné aquí, pero pues uno puede tener en la terraza de su casa, qué sé yo, incluso puede tener tomates en la terraza de la casa, puede tener flores como pues agapantos, puede tener capuchinas. Sí, eso se pueden tener en las terrazas de la casa. Hay varias que es pues, cuestión de adaptarlas en materitas o adaptarlas en jardineras y ahí se pueden tener. Ahora, importante es mirar realmente qué abejas son las que están rondando por ahí, ¿no? Para ver qué. Sí, porque yo vivo en un octavo piso y tengo una materita como con diente de león y esas hierbitas que no las he quitado y he visto abejitas, no sé qué tipo, pero sé que llegan ahí las abejitas al octavo piso. Sí, exactamente, pero llega Apis mellifera, que es la que más común que hay por tal ahí. Tal vez, sí, señora. Ah, ok. Bueno, gracias, profe, muy amable. Nicolás. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues para mí es un honor pues tener este tipo de charla. Yo a la profe la conocí una vez en un simposio en la Nacional donde habló sobre las abejas sin aguijón hace ya un par de añitos, hace bastante tiempo. Y le quería hacer dos preguntas. La primera es, como investigadores de esta zona altoandina, ¿cómo podemos muestrear las abejas? O sea, ¿podemos utilizar atrayentes? ¿Podemos utilizar jama? ¿Cómo las podríamos atraer? Y la segunda es, si aquí la tribu Euglossine pues no alcanza como esta altitud, ¿qué abejas podrían polinizar las orquídeas que tenemos en esta zona? La primera, ¿cómo atraerlas? Realmente no hay, digamos, algún tipo de atrayente, de sustancia para estas abejas. No la hay. Algunas personas lo que hacen es hacer como unas soluciones azucaradas y esperar que las abejas lleguen ahí, ¿cierto? Entonces las, bueno, pero otro es ir caminando con una jamita o con una cámara fotográfica y mirando en las flores quién está, ¿sí? Sobre todo en días soleados, ¿sí? Donde hay, pues, que no hay tanta lluvia, que generalmente por aquí uno, a veces en estos días ha estado muy lluvioso, pero aún en estos días lluviosos yo veo los abejorros volando, buscando flores en los alcaparros, en las fucsias, en las dalias. Entonces ellos van ahí. Entonces ahí mirar más o menos cuáles son las especies, ir haciendo un sendero donde haya muchas flores y seguramente allí van a encontrar bastantes abejas. Y si las quiere colectar, ¿para qué las quiere colectar? Si uno ya conoce, digamos, cuál es la especie de abeja, pues de golpe uno la colecta, la mira, la pone en un frasquito, la mira un poquito, tata, y determina qué especie es y ya la deja volar, ¿cierto? Pero si es una abeja que realmente no se sabe qué es, si vale la pena, pues entonces hacer la colecta, pero ¿para qué? Para llevarla a un sitio donde la hagan el tratamiento correspondiente y la puedan determinar de qué especie se trata. No es que yo la voy a colectar, la voy a poner aquí en una cajita, voy a tener esas cajitas aquí en el escritorio de mi casa y sin saber qué tipo de abeja es. Que si usted colecta una abeja o cualquier organismo, que tenga un objetivo claro para qué la está sacrificando. Si tiene algo claro
de cuál es el objetivo de sacrificar, qué información va a obtener con eso. Si no tiene ningún objetivo claro, mejor déjelas volar. Los euglucinos, sí, lamentablemente a estas alturas no encontramos los euglucinos, pero los euglucinos pueden ser visitados por otras abejas, incluso por los abejorros, los euglucinos, las orquídeas, pueden ser visitadas por otras abejas, incluso por los abejorros, y también por moscas, que pueden ser también polinizadores de estas orquídeas pequeñas que se dan aquí en estos sitios. Algunas aves también son polinizadores de las orquídeas. No he visto exactamente cuáles son las que en las orquídeas que tengo yo aquí, quiénes son los polinizadores. A veces no es tan fácil verlos. Muchas gracias, profe. Profe, estaba pensando, ay, qué pena, solo para continuar con el tema de la profesora, si podemos tomar la fotico nosotros ahora en adelante de las abejitas, porque es que yo en mi conjunto he sido muchas abejitas, para que pronto con la profe nos ayude a identificar, porque como no las conocemos. Pero las fotos, a ver, una cosa que quiero comentarles es que a veces hay unas abejas que son muy fáciles de determinar por fotografía, lo puede uno hacer perfectamente. Pero hay otras que sí se necesita ya mirarle otras estructuras que no aparecen en las fotos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, la foto lo más clara posible, sí, lo más nítida posible, de manera que uno pues, pueda ver pues, en general de qué se trata. Y de golpe uno puede llegar y decir, ah, sí, esto pertenece a tal género o pertenece a tal grupo, o es necesario que le tome una foto más clara de la cabeza, por ejemplo. Entonces, así de esa manera quizás uno pueda. Pero no es tan fácil determinar abejas, sobre todo en una región que uno no está muy familiarizado con lo que hay en la zona, no es tan fácil determinar abejas que, pues, que no se conocen. Sobre todo esas abejitas solitarias no es fácil. Gracias, profe. Julia, ahora sí tu turno. Listo, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julia Elena Cristial. Primero que todo, agradecerle a Lina por la invitación. De igual manera también a usted, profesora, por todos sus conocimientos y aportes en el campo del tema de las abejas. Digamos que me interesa, no soy así experta, pero me gusta mucho el tema también. Y yo soy también de acá de Putumayo, de Mocoa. Al igual que pues, el compañero anteriormente había mencionado, nosotros estamos trabajando en un proyecto que es con humedales, ¿no? Y lo que mencionaba el compañero Ratos es que yo incluso alcancé a visitar el lugar porque le encanta el tema de las abejitas, ¿no? Mirar también todo el proceso que él ha realizado con la cría de esas abejitas. Entonces, es un emprendimiento muy bonito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pregunta referente al tema de cómo, por ejemplo, desde su experiencia, usted que maneja y ha venido trabajando por años, ¿cómo ha mirado ese cambio que ha tenido las abejas pues, de diferentes especies en cuanto al tema del cambio climático, ¿no? Sabemos que algunas se han adaptado y me gustaría de pronto conocer un poquito acerca de esas adaptaciones que han tenido ellas. En general, las abejas están sufriendo con el cambio climático. Se están, hay, digamos, desapariciones locales o hay disminución de poblaciones a nivel local. Por ejemplo, aquí en La Calera, donde yo estoy viviendo, antes, hace, no sé, 15, 20 años, era muy fácil salir uno y encontrar pues varios abejorros y muchos tigáter, incluso abejas solitarias. Hoy en día, de los abejorros que uno encuentra, básicamente es una de las especies, la más común,
pero las otras especies están siendo desplazadas a otras áreas menos, menos perturbadas, ¿cierto? Entonces hay algunos, por ejemplo, como les decía anteriormente, aquí específicamente Bombus rubicundus, Bombus funebris, ellos quizás necesitan hábitats más fríos. Y con el cambio climático, con las modificaciones que se de golpe que se incremente un grado la temperatura del ambiente, para nosotros casi que ni lo percibimos. Pero para muchos de estos insectos es una cosa bastante complicada. Entonces ellos van a ir buscando otros sitios donde, donde puedan estar mejor. Entonces sí, realmente el cambio climático sí está afectando, como les decía inicialmente, no solamente por los mismos ciclos de las abejas, sino por los ciclos de sus fuentes de alimento, ¿cierto? Por los ciclos de plantas que ya no florecen en la misma época, ya algunas plantas desaparecen, ya, pues, ya no, la floración no es tan nutrida, entonces ya las abejas les cuesta trabajo conseguir no solamente recursos alimenticios, sino recursos para la construcción de sus nidos, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, pues el cambio climático sí está afectando a los, a, nos está afectando a todos. Bien. No sé si Gelman y Nicolás tienen la mano levantada por la pregunta anterior o quieren preguntar algo más, porque creo que ya estamos abusando del horario del, de la profe. Quisiera saber si, si efectivamente tienen preguntas adicionales o podemos ir cerrando. Pues por mi parte yo quería preguntarle a la doctora si todos los productos que producen estas abejas y abejorros o avispón, si avispas son, se pueden consumir por el ser humano, si son aptas para el consumo humano. A ver, tenemos que tener claridad, son los dos grupos grandes de abejas, las abejas sociales, que son las que producen miel, ¿cierto? Y esa se puede consumir, ¿cierto? Apis mellifera, que es la que todo el mundo conoce, ¿cierto? Pero también las de distintos grupos de abejas sin aguijón, de los meliponinos, de las angelitas o de las... de otros grupos, de las melíponas, de las abejas del género melípona, que son bastante apreciadas también por la calidad de sus mieles, ¿cierto? Entonces, esas se pueden consumir. ¿Qué otras abejas producen miel fuera de estas abejas sociales? No, nosotras no producen, no acumulan miel, recolectan néctar para su. Pero abejorros, algunas veces en los abejorros tienen unos para almacenar o para almacenar algo del néctar, pero para su propio uso. Yo sé que hay gente que muchas veces busca esos nidos de los abejorros para robarles ese poquitico de néctar que tienen allí almacenado. Pero pues ellos no producen así en las cantidades en que producen los otros dos grupos de abejas sociales, ¿no? Realmente no se producen. Entonces las mieles producidas por abejas sin aguijón se pueden consumir. La mayoría de ellas, algunas de esas mieles, toca tener cuidado con el tipo de especie, porque de abejas sin aguijón tenemos aquí en este país más de 120 especies diferentes y algunas de ellas pues tienen hábitos que pueden ser, pues son hábitos sucios porque van a excrementos de otros animales. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de abeja es de la cual estamos obteniendo la miel, ¿sí? Pero las abejas solitarias, ese grupo de abejas solitarias, ese gran grupo, ellos no acumulan miel, ellos no almacenan miel, ellos la usan
para sus crías y para ellos mismos. O sea que las que se pueden comer son las de las abejas sociales. Sin aguijón, como los meliponinos, y con aguijón, como Apis mellifera. Perfecto. Bueno. Profe, una pregunta, pues primero que todo me presento, soy Germán Chinome, soy de La Calera, nosotros tenemos apiarios en La Calera, soy apicultor de profesión. Mi pregunta es, ¿qué tanto se afectan las abejas nativas con el fomento de la apicultura en Colombia? Esa es una buena pregunta y es algo que tiene preocupado a mucha gente. En la medida en que se incrementen los nidos de Apis mellifera en regiones donde habitan las abejas silvestres, la competencia es fuerte, porque Apis mellifera les va a competir por alimento en algunas ocasiones les puede competir por nidificación. Entonces, sí, realmente, ya he visto varios trabajos, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, en que están evaluando ese problema, y están evaluando el problema no solamente por la disponibilidad de sitios de nidificación, sino por la obtención de alimento, la disponibilidad de alimento, ¿cierto? Entonces, si yo pongo muchos nidos, muchas colmenas de Apis mellifera en un determinado lugar, pues ellas van a ocupar todos los sitios alimenticios de las abejas silvestres y no les van a dejar nada a las abejas silvestres, y poco a poco ese grupo de abejas silvestres se van retirando a otros sitios o definitivamente van muriendo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y sobre todo, no introducir, y eso es una cosa en que yo soy enfática, no introducir Apis mellifera en las regiones, en las áreas de conservación, en estas áreas que son protegidas por la biodiversidad que hay allí. No es solamente biodiversidad de plantas, sino biodiversidad de distintos organismos animales. De manera que con Apis mellifera yo pienso que hay que tener prudencia, porque yo sé que muchos apicultores dicen, yo voy a poner nidos en la Sierra de la Macarena. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien ha pensado qué pasa con las abejas silvestres que existen en la Sierra de la Macarena? No, yo voy a inundar de nidos la isla de San Andrés. Voy a inundar de colmenas de Apis mellifera. ¿Y qué pasa con las abejas silvestres que hay allí? Comida no hay para tanta gente. Sí, entonces, muchas veces, y pues Apis mellifera obviamente es una abeja supremamente eficiente a la hora de recolectar polen y de recolectar néctar. Entonces, muy probablemente le gana la partida a las abejas silvestres. Y hasta, digamos, ¿hasta dónde está enterado, digamos, Gobernación y CAR y todas esas cosas para lograr, digamos, que las abejas no sobrepoblar no pasarse, digamos, el límite entre lo nativo y la parte de producción, ¿sí? Sabiendo pues, que las abejas son insectos que una vez encuentran el flujo nectario, ellas van con toda, ¿no? Que si la CAR o la gobernación están enteradas, porque puede que ellos estén enterados del problema, puede que la gente en la CAR esté enterados del problema, ¿cierto? Pero una cosa es que ellos estén enterados del problema y digan, ¿sabe qué? No vamos a poner abejas allí. Y otra cosa es que los apicultores hagan cosas que realmente los funcionarios de la CAR o de la gobernación o de algo no van a saber. Si están poniendo 5.000 colmenas allí, 200 o 300 en sitios donde supuestamente no se deben poner. Yo hace un tiempo conocí de algunos proyectos financiados por ministerio para poner abejas en zonas al borde de parques nacionales. Entonces esas son cosas que no
pues que me parece que no es tan bien, porque se está pensando en obtener mucha miel para exportar, para que aquí seamos el país más exportador de miel del planeta. Pero ¿dónde estamos poniendo las abejas y de qué manera las estamos manejando? ¿Cierto? Entonces estamos tumbando una serie de hábitats y una serie de bosques muy diversos para colocar Acacia manchium, por ejemplo, o para colocar otro tipo de plantas que producen mucho néctar, mucho, pero realmente, ¿qué pasa con las demás abejas? Pues simplemente perdieron sus oportunidades. Y poco a poco, tras de que no conocemos las abejas silvestres que tenemos, muchas veces van a pasar a la historia y nunca las conocimos. Sí, entonces yo sí pienso que los apicultores también tienen que tener un poquito en mente que tienen que estar equilibrándose, ¿cierto? Que tienen que mirar, sí, cuáles son sus ganancias, cuáles son sus, cómo plantean su negocio, cómo plantean su trabajo, sin que eso esté afectando a las abejas nativas. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar toda la noche haciendo preguntas y escuchando a Helman y tu respuesta en este momento. Pues yo también les quiero contar que yo he oído de muchos proyectos donde están promoviendo la apicultura. Incluso la semana pasada escuché de uno que estaba dirigido a zonas de páramo. Sí, y pues no creo que estén pensando en introducir abejas nativas. Yo solamente escuché de un proyecto de abejas pensando supuestamente en contribuir a la polinización en el páramo en favor de los frailejones y no sé qué más cosas. Pero yo creo que, profe, todas estas preguntas y esta conversación simplemente ratifican lo que habíamos hablado antes, de la importancia de empezar a difundir este conocimiento. Nosotros siempre pensamos primero en la cuenca del Teusacá, pero bienvenidos todos los espacios donde se quiera replicar el proceso. Como les dije, pues la conferencia fue grabada, la vamos a editar y la vamos a publicar. Pero sobre todo lo que quisiéramos es pensar en cuáles son los pasos que podemos dar para empezar a entender cuáles son las especies que están presentes en nuestra cuenca. Y pues vamos a estar difundiendo a través de nuestro chat. Helman, yo creo que tú no haces parte de nuestra red, pero eres súper bienvenido y lo mismo quienes no estén, bienvenidos a nuestra red de monitoreo de biodiversidad. Pero el sueño que tenemos, como dije al principio, es que empecemos a reconocer estas especies. Yo a la profe ya la tengo en problemas, porque ya le dije que queríamos hacer una primera salida a algún sitio donde ella ya reconoce que dentro de la cuenca hay algunas especies. Y bueno, lo que yo creo que va a pasar es que lo coordinaremos y los estaremos invitando para poder entrar a reconocer los nidos, que sepamos dónde están. Yo creo que el simple hecho de saber que ese nido que está en la tierra no es una hormiga o que es una abeja, aunque fuera una hormiga, reconocerlos y saber dónde están, yo creo que nos va a ayudar mucho a cuidarlas, ¿cierto? Entonces, pues nada, profe, un abrazo de nuevo, muchas gracias por la generosidad, por el tiempo, por los múltiples inconvenientes y la paciencia. Y creo que lo que sigue es que nos pongamos de acuerdo, Juli, ya te doy la palabra, que nos pongamos de acuerdo para plantearnos una estrategia, pero digamos, me anticipo a que lo que queremos es un esfuerzo colectivo para que entre todos empecemos a mapearlas de la mano de la profe, como ella nos diga, en el momento que nos diga, y lo que quisiera es
que todos los que asistimos hoy les contemos a los amigos de lo que aprendimos y que ojalá seamos muchos pensando en que es importante empezar a monitorearlos. Juli, te doy la palabra. Y no, solamente quería decir que Patricia Velasco dice que si la dejamos hacer una última pregunta, no quería que se, que, como que se pasara esa petición de Patricia, no sé si se puede. Buenas noches, tengo algunos problemas de conexión. En primer lugar, pues, profe, muchísimas gracias por esta hermosa y maravillosa presentación. Ya tocas un tema muy álgido y muy controversial, a la luz también de la importancia de la polinización, pues en estos momentos de pérdida de diversidad, degradación de los ecosistemas, y a la luz también de esas alternativas que están muy de moda, alternativas económicas para muchas comunidades a través de la apicultura. Me preocupa un poco porque yo que he trabajado con invasiones y por lo general las invasiones se generan por muy buenas intenciones. Y tal vez esta necesidad de que las comunidades tengan un sustento económico o que las áreas protegidas privadas tengan sostenibilidad llevan a que de cierta forma se opte por la apicultura. Y tengo muchas conocidos y conocidas que han constituido reservas de la sociedad civil donde la alternativa para darle sostenibilidad es tener apicultura de apis, tener sus colmenas de apis. Y pues más allá de verlo como, bueno, pues salir del momento y hacer sostenibilidad económica es como el impacto que realmente estamos generando. Hay una diversidad de abejas que es hasta el momento desconocida. Entonces, como para repensar todas esas prácticas que si bien pueden llegar a ser salidas económicas o alternativas económicas, pero a la larga la pérdida de la diversidad es perdernos nosotros como especie, que es lo que a veces no analizamos. Muchas gracias. Para los que se queden, se conocen que nosotros tenemos un vivero de especies nativas, de plantas nativas, y nosotras en estos dos últimos años le hemos dado un impulso a fortalecer la polinización. Para los que estén en la cuenca y que ya han terminado la charla, se contactan conmigo y les puedo dar unos Lupinus bogotensis, que es una especie que ya hemos visto que lleva muchos abejorros, entonces se contactan conmigo y la próxima semana les damos unos Lupinus para que comencemos a poblar la región con especies que le den comida y hábitat a los polinizadores. Patricia, priorizada la casa de la profe, que yo ya le había prometido. Perfecto, profe. Unos lupinos donados por ti. Además, le dije que listo. Íbamos a ir juntas a visitarla. O sea, claro que sí. Con testigos. Te llevaré varios más. Te llevo salvia, lupinos, y bueno. Qué bueno que podamos reunirnos. Mire que falta mucho conocimiento entre las abejas nativas y los apicultores, ¿no? Eso es un tema de que tiene que unirse sí o sí, y si no, esta vaina se acaba, ni para los apicultores ni para nadie. Antes de despedirnos ahí, qué pena interrumpirlos. Yo les quisiera hacer una invitación al Putumayo para que vengan y conozcan lo que estamos haciendo nosotros. Con el tema de meliponicultura y apicultura hemos hecho un modelo integral. Lo estamos trabajando desde otro punto de vista, no de extracción, sino más bien de conservación y haciendo el tema del modelo integral visto desde las mismas especies. Porque si nos ponemos de acuerdo, las abejas tienen un diálogo. Y cuando entramos a la selva, vemos el diálogo que existe entre las especies. Pero pues desafortunadamente estamos en un modelo de cuánto nos produce qué colmena y cuánto le vamos a ganar. Si entramos desde ya con ese, digamos, con esa visión, pues el tema de conservación y en este caso de restauración de la Amazonía, pues perdería sentido. Y ahí está también en el tipo de las mieles especiales que nosotros producimos. No producimos en cantidad, pero sí producimos en calidad. Entonces, invitación para ustedes. Espero me permitan
ingresar a su grupo y pues aprender más de este maravilloso mundo de las abejas. Perdona, una cosa que quería, última cosa que quería resaltar, o sea, como yo les dije, hay algunas plantas y algunos cultivos que son polinizados por abejas específicas. Apis mellifera no es el polinizador general de todas las plantas, porque hay algunas plantas que Apis mellifera no puede polinizar, ¿cierto? Sobre todo aquellas que tienen ese polen allá en sus tubitos. Apis mellifera no puede polinizar, no puede obtener el polen pues legalmente, digo yo, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que si vamos a tener, bueno, que vamos a Apis mellifera para que me polinice, qué sé yo, las uchuvas, o que me polinice el tomate de árbol, o que me polinice las berenjenas. Los arándanos. Los arándanos, Apis mellifera no es, ¿cierto? Use bombus, use otro tigáter, otro tipo de abejas, porque Apis mellifera puede ser muy importante para polinizar otras cosas, pero por ejemplo el tomate no es polinizado por Apis mellifera, ¿sí? Y muchas otras plantas que realmente Apis no tiene esa capacidad de polinizar. Puede ir a recoger el polen, puede ir a recoger el néctar, pero no poliniza. Entonces esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta y sí, es importante hacer como una campaña de conocimiento, es importantísimo. ¿Qué tenemos? ¿Qué abejas tenemos aquí en nuestra cuenca, además de Apis mellifera? ¿Qué abejas nativas son? ¿Dónde están? ¿Qué plantas son las que esas abejas están polinizando? Porque una cosa es lo que yo aquí, digamos, de lo que yo veo aquí, pero otra cosa es en otra vereda, en otra región, en otra zona, hay otras plantas y seguramente hay otras abejas que son las importantes en esa zona. Entonces, sí tenemos mucho que aprender. Profe, de nuevo mil gracias y yo creo que ya estuvo bueno, de verdad, muchas gracias. Más bien, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a sembrar unos lupinos y con Patricia. Y pues entonces, sí. Prometido. Y entonces ese día podemos pensar en cuándo podríamos hacer un recorrido pequeño y los estaremos invitando a través de nuestra red. Todos súper bienvenidos y para los chicos del Putumayo que nos acompañan hoy, pues les compartiremos el material que logremos recoger en ese recorrido y bueno, quedamos súper pendientes. Feliz noche para todos, muchas gracias. Solo para decirles, para cerrar, que al final del mes tendremos una conferencia con el profesor Teddy Angarita sobre la serpiente sabanera, que es otra especie que también queremos proteger en la cuenca. Entonces, somos súper afortunados de tener estos maravillosos profesores interesados en nuestra cuenca. Feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Gracias.